empezamos nuestro programa con una notita que creo que a muchas mujeres les va a interesar, sobre todo que es un tema muy femenino. Todas las mujeres, Silvia, pasamos por cólicos menstruales. Cada que nos llega el periodo, pues esto nos ocasiona molestias en el día a día. A unas les da más fuerte que a otras, incluso nos imposibilita realizar nuestras actividades o hasta incluso levantarnos de la cama. Así es, por eso es muy importante y debemos conocer qué está sucediendo con nuestro cuerpo, ya que si el dolor es severo, podría tratarse de dismenorrea. A continuación, una experta nos dirá cuándo debemos preocuparnos. Aproximadamente entre el 40 y el 60% de las mujeres tenemos dolores menstruales, lo que para algunas es algo normal, una situación que surge cada mes sin más complicaciones. Para otras, viene acompañado de dolor, también conocido como dismenorrea, y en ocasiones es tan fuerte que llega incluso a afectarles en su día a día. Cuando hay el cólico, hay una producción excesiva de prostaglandinas. Y las prostaglandinas son las que van a estimular la pared uterina. Y eso le desencadena contracciones uterinas intensas, con dolores espasmódicos, severos, que afecta su bienestar, afecta la calidad de vida. ¿Qué hacemos con los tratamientos? Inhibir la producción de prostaglandinas, inhibir la ovulación, de esta manera atenuar un poco esa manifestación clínica tan severa del cólico menstrual. Pueden presentar adicionalmente náuseas, malestar general, dolor de la espalda, dolor de cabeza, que afecta obviamente en un conglomerado total el bienestar. Las mujeres tendrán alrededor de 400 ciclos menstruales, es decir, durante el periodo fértil la regla vendrá 400 veces. Es causada por enfermedades que afectan a su útero u otros órganos reproductivos, como la endometriosis y los fibroides uterinos. Hay mujeres que sus cólicos son tan intensos y son tan frecuentes que amerita tratarse, amerita ser investigado, amerita efectuarse todos los estudios pertinentes para determinar su causa y tener un diagnóstico. A menudo, a medida que envejecemos, se experimenta menos dolor. Este también puede mejorar después de haber dado a luz. Como recomendación, las mujeres debemos realizar cambios en la dieta. Por ejemplo, reducir la cafeína y el chocolate, practicar ejercicio físico y aplicar calor local.